Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Jarraitzera goaz. Summit honen urrengo geldialdian bere burua honest broker gisa definitzen duen pertsona batekin jarraituko dugu. El siguiente ponente se define como honest broker, un broker honesto, un profesional volcado en insuflar a la economía europea inteligencia, realismo y sostenibilidad. Michael Bennett, responsable de la Directiva de Emisiones Industriales en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Él nos envía su aportación a través de este vídeo que vais a ver a continuación. Buenos días. Egun on. Mi nombre es Michael Bennett y trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Primeramente, quisiera agradecer a EHOPE esta oportuna invitación para debatir las revisiones propuestas a la Directiva sobre las Emisiones Industriales, la DEI, y su vínculo con la elaboración de políticas conexas y las oportunidades de negocio adicionales a través de la adopción de técnicas de economía más circular. Como recordarán, los objetivos claves de la Unión Europea para 2050 son la contaminación neta cero, la descarbonización y el uso mucho mayor de las prácticas de la economía circular, especialmente en lo que respecta al uso y la reutilización del agua, energía y de materias primas. Las decisiones deben tomarse inminentemente para las grandes instalaciones industriales europeas, como el acero y los productos químicos, que entran en el ámbito de la aplicación de la Directiva sobre las Emisiones Industriales, digamos la DEI. Es importante concienciarse de que el año 2050 está a solo uno o dos grandes ciclos de inversión desde la fecha de hoy. La revisión de la directiva acompaña la transición hacia 2050 y consiste en tres elementos. Primero, aclarar y modernizar las normas, tanto sobre las emisiones permitidas en los permisos como sobre la mayor circularidad, a través de los niveles de comportamiento ambiental asociados a las primeras. Segundo, reforzar el papel de los sistemas de gestión del medio ambiente y de las sustancias químicas y la presentación de informes asociados a estos. Tercero, crear un nuevo centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones, Insight, en la JRC, al lado del IPCC Bureau en Sevilla. Algunas de las normas que estamos intentando aclarar a través de la revisión de la directiva son aquellas que están relacionadas con el nivel de ambición de los permisos actuales. El objetivo fundamental es optimizar la aplicación in situ de las mejores técnicas disponibles o Best Available Techniques, BAT en inglés. Estas BAT tienen dos niveles de emisiones y uso de recursos medioambientales asociados a ellas para cada actividad incluida en el ámbito de la directiva. Eso es tradicional. Valores límite de emisión asociados a las BAT para, por ejemplo, las emisiones de contaminantes, de la atmósfera y del agua. Y, segundo, niveles de rendimiento medioambiental asociados a las BAT para el uso de recursos. Hasta ahora, los valores límite de emisiones han sido mucho más importantes en los permisos otorgados de la directiva, y el segundo grupo sobre recursos se ha aplicado de manera más optativa, digamos. La revisión cambia este último punto para permitir que los niveles obligatorios del uso eficiente de recursos se establezcan en el apartado de las conclusiones sobre las BAT, es decir, en la parte jurídica del texto
asociada a los documentos de referencia, BAT. En la práctica, habrá dos mecanismos. Primero, los requisitos vinculantes que deben incorporar las autoridades nacionales y regionales a los permisos de los operadores. Y segundo y nuevo, los índices de referencia no vinculantes, benchmarks en inglés, que deben utilizar los operadores en su sistema de gestión medioambiental. El enfoque integrado de la prevención de la contaminación ocupa un lugar central, como siempre, en el intercambio de información de la directiva sobre las BAT y también en el proceso de concesión de permisos. Los grupos de trabajo técnicos específicos que coelaboran las conclusiones sobre las BAT con la Comisión Europea tienen que tomar eso en cuenta para cada sector. En la mayoría de los casos, los procesos industriales tienen una heterogeneidad considerable. Por lo tanto, se establecerán parámetros de referencia no vinculantes, pero transparentes en la mayoría de los casos, que dependerán de los operadores industriales para determinar las medidas adecuadas dentro de su sistema de gestión medioambiental. En otros casos, puede haber suficiente homogeneidad en los procesos industriales para permitir el establecimiento de requisitos vinculantes. Estos niveles jurídicamente vinculantes garantizarán la igualdad de condiciones en toda la Unión Europea con respecto a aspectos importantes del uso de los recursos y la economía circular. La creación de Insight recogerá y documentará las técnicas innovadoras que son pertinentes para las instalaciones europeas de la directiva y que proceden de la investigación y la aplicación de estas tecnologías emergentes en toda la Unión Europea y también a escala internacional. El Centro Insight facilitará el uso de estos nuevos métodos en la evaluación de las BAT, las mejores técnicas disponibles, por parte del Bureau IPPC. También los proveedores de tecnologías participarán en el proyecto de Insight, algo nuevo y importante. Insight actuará como centro informativo sobre los proyectos privados y aquellos que están siendo patronizados por ejemplo, Horizon Europe. Somos plenamente conscientes en la Comisión Europea del importante papel que desempeñan los sectores industriales. Hemos intentado aprovechar las buenas prácticas observadas por las empresas más proactivas y responsables, muchas de las cuales se encuentran ahí en el País Vasco. La gestión medioambiental responsable por parte de las empresas no solo debe seguir el ritmo de los cambios, sino que idealmente debería impulsarlas. El acto de introducirse cambios requiere una inversión pública y privada significativa, como sabemos. Por desgracia, la revisión de la directiva no va acompañada de una herramienta de financiación propia. Sin embargo, la directiva nueva refuerza y allana el camino hacia medidas proactivas y innovadoras, más allá de que puedan interactuar con instrumentos de financiación de la Unión Europea. Los niveles de rendimiento asociados a las mejores técnicas disponibles de la directiva también se vincularán a lo largo del tiempo con el nuevo reglamento sobre taxonomía, con la presentación de informes específicos en materia de gobernanza social y medioambiental, Environmental, Social and Governmental, ESG Reports en inglés. Por ejemplo, este reglamento incluiría normas sobre productos intermedios, por ejemplo, sobre acero y los textiles. Estas herramientas también desempeñarán un papel cada vez más importante en las empresas de la directiva que obtengan financiación y demuestran sus credenciales medioambientales tanto en el mercado de valores como en la contratación pública y privada.
Estamos avanzando hacia una aplicación compartida en lugar de hacia un sistema más específico de mando y control. Hemos elegido unos mecanismos de carga más ligeros al tiempo que aspiramos a una mayor ambición. Ambos deberían garantizar una mayor competitividad en Europa. La industria, la sociedad en sí y las autoridades públicas, entre todos tenemos que avanzar con tres ideas clave en mente: ambición, información fidedigna y ética. Muchas gracias por su atención y os deseo una muy buena conferencia. Muchas gracias.